Hola, soy Gabriela Rodríguez, soy maestra certificada de yoga y el día de hoy les traigo una secuencia en donde estaremos trabajando con el centro de nuestro cuerpo, nuestro core, donde tenemos nuestra fuerza interior. Así que el día de hoy los invito a que trabajemos con esa fuerza interior, con esa fuerza de voluntad que es capaz de todo. Así que traigan su tapete, pongan su intención y comenzamos. Vamos a comenzar, toma tu cojín de meditación o un bloque y puedes sentarte al centro de tu tapete con tus manos encima de tus piernas, tu espalda completamente alargada, tu cabeza alineada con tu columna vertebral, la barbilla paralela al piso y vamos a cerrar los ojos. Empieza tomando una inhalación profunda por tu nariz y soltándolo todo por la boca. Otra vez, inhala profundo por tu nariz. Soltamos todo por la boca. Y una vez más, inhalas profundo por la nariz. Suéltalo todo por la boca. Y me quedo un momento ahí con los ojos cerrados. Y mientras voy llevando la atención a mi respiración, voy a ir soltando cualquier pensamiento que no corresponda con el momento presente. Cualquier recuerdo, cualquier plática que se repita en mi mente, cualquier pensamiento, suéltalo y lleva tu atención a tu respiración, a tu cuerpo en esta postura, sentada, sentado, en esta postura cómoda, al espacio que te rodea. Nota la temperatura del ambiente, sin calificarla ni juzgarla, solamente siéntela en contacto con tu piel, la temperatura. Toma conciencia de la ropa que traes puesta y siente la textura de la tela, cómo se ajusta tu cuerpo y cómo se siente traer esta ropa puesta, cómo se siente en tu cuerpo. Y ahora vamos a poner una intención para nuestra práctica de hoy. Lleva tu atención al centro de tu frente, así con tus ojos cerrados. Visualiza en este espacio, en esta pantalla mental, en medio de tu frente, visualiza tu intención. También puedes formular una frase en afirmativo y en tiempo presente, como un decreto. Con tu intención para la práctica de hoy. Y cuando estés listo, abre tus ojos. Vamos a empezar con un pranayama que se llama Bastrika. Vamos a activar nuestro centro del cuerpo, nuestro core, que estaremos trabajando el día de hoy. Consiste en una respiración como si fueras un perro que está olfateando con rapidez. Todo es por la nariz, entonces vamos a empezar. Lo vamos a hacer tres veces. Inhala profundo por tu nariz. Exhalas a la mitad. Y empezamos. Suéltalo. Una vez más, como si fueras un perro que está olfateando.
inhala, exhala a la mitad y empezamos. Suéltalo. Una última vez, inhala por tu nariz. Exhala a la mitad y empieza Bhastrika. Suéltalo. Tomamos una inhalación de manera natural y sueltas todo por tu nariz hasta quedarte completamente sin aire. Y empezamos nuestra práctica física. Siéntate directamente en el piso, deja por ahí tu cojín de meditación o tu bloque si es que te sentaste en uno de ellos. Y vamos a empezar sentados. Te voy a pedir que lleves tu rodilla derecha hacia tu pecho, deja tu pierna izquierda acomodada en postura cómoda como la tenías. Ahora lleva tu rodilla hacia tu pecho, pégala hacia tu pecho, alarga tu espalda, que no se colapse, sino que se mantenga la espalda bien alargada y desde ahí vas a empezar a estirar y flexionar tu pierna derecha. Inhalo, estiro, exhalo, flexiono. Inhalo, estiro, exhalo, flexiono. Inhalo, estiro, la mantengo estirada y voy a ir caminando mis manos por atrás de mi pierna hasta lo más lejos que llegues. Puedes llegar hasta tu tobillo, hasta tu pie o tal vez te quedas en la pantorrilla, está bien. Mantén tu pierna lo más estirada que puedas y tu espalda completamente alargada. La espalda no se colapsa, sino que se mantiene bien. Desde ahí voy a caminar las manos, voy a llevar mi frente hacia la espinilla. Si colapsa tu espalda, entonces mantén la mirada en tu pie y desde ahí jala tu pie. Camino de regreso, mi mano. Deja tus, tus yemas de los dedos de las manos en el piso y sostén tu pierna derecha, llevando el ombligo hacia adentro, activa el centro de tu cuerpo, tu core, y bajo, flexiono mi pierna y cambiamos de lado. Ahora vamos con la pierna izquierda, la flexionas, abrázala por atrás de tu rodilla, pégala hacia tu pecho. Y desde ahí empiezo a estirar y flexionar. Inhalo, estiro, exhalo, flexiono. Inhalo, estiro, exhalo, flexiono. Inhalo, estiro, la dejo estirada y empiezo a caminar mis manos por atrás de mi pierna con la espalda bien alargada. Acerca lo más que puedas tu pecho a tu pierna. Puedes dejar la mirada en tu pie o llevar tu frente hacia tu espinilla sin colapsar la espalda. Camino de regreso las manos hacia el piso y sostengo mi pierna. 5. Lleva el ombligo hacia adentro, activa tu core. Y regreso mis dos piernas al piso. Ahora vamos a llevar las manos hacia el frente. A los cuatro puntos, rodillas y manos en el piso. Desde ahí vamos a la vaca, saca las pompas, mira hacia arriba, inhala. Exhala y contraigo, llevo la pelvis hacia el ombligo y hacia mi espalda. Otra vez, inhala. Y exhalo al gato. Uno más. Inhalo a la vaca. Exhalas al gato.
Camina tus piernas hacia atrás a una plancha y activa una vez más. Lleva el ombligo hacia adentro, que tus pompas no rebasen tus hombros, no estás acá arriba, estás con las pompas abajo de tus hombros. Bien activa el centro de tu cuerpo, activas tu core, llevas el ombligo hacia adentro, lo sostengo, tres más. Y me llevo ahora sí la cadera arriba y atrás a mi perro boca abajo. Suelta tu cabeza, relaja tu cuello, lleva las pompas hacia arriba. Si necesitas, puedes semiflexionar tus rodillas en este primer perro boca abajo. E incluso para entrar más profundo a la postura, lleva tus costillas hacia tus piernas con las rodillas flexionadas y desde ahí baja los talones al piso y entras a tu perro boca abajo. Inhalando, sube tus dos talones, exhalando, flexiona tus dos rodillas, mirada hacia las manos y doy un paso largo al frente del tapete. Desde ahí con tus manos en las espinillas, alarga tu espalda y exhalando llevo frente a las rodillas. Me voy a poner completamente de pie, espacio, vértebra por vértebra y relajo los hombros. Vamos a hacer un saludo al sol para calentar. Inhala, lleva tus brazos hacia arriba. Por el centro de tu cuerpo lleva las manos hasta el piso. Inhala, doy un paso largo hacia atrás a la plancha, bajo mis rodillas al piso y hago mi primer chaturanga con rodillas. No toques el piso con el pecho, inhalas, a perro boca arriba, despega tus rodillas del tapete, abre tu pecho, alarga tu cuello y exhalo y me voy a perro boca abajo, cadera arriba y atrás. Inhala profundo por tu nariz. Y exhalas profundo todo por la boca. Inhalando, subo los dos talones. Exhalando, flexiono las dos rodillas, mirada hacia mis manos y doy un paso largo al frente del tapete. Inhalo, manos a las espinillas, alargo mi espalda. Exhalo, llevo frente a rodillas. Inhalo, me pongo de pie. Lleva los brazos arriba, palmas juntas. Exhalo, llevo las manos al centro del pecho. Desde aquí voy a llevar mi pie, manos a la cintura, lleva tu rodilla derecha hacia tu pecho. Sostengo y activa el centro de tu cuerpo, activa tu core. Ahora lleva tu pierna hacia atrás. Puedes llevar tus manos al piso, a tu guerrero 3, o puedes llevar las manos a los costados de tu cuerpo. Ahora voy a dar un paso largo hasta atrás, a guerrero 1, con mi rodilla izquierda flexionada, llevo los brazos hacia arriba, mi cadera apuntando hacia el frente, el pie de atrás está perpendicular a tu pie de enfrente. Y ahora voy a entrar a guerrero humilde. Lleva las manos hacia atrás, gira los hombros, abre tu pecho, barbilla hacia el pecho y llevo mi coronilla hacia el tapete. Regreso a mi guerrero 2. Lleva tu mano izquierda al frente, brazo derecho hacia atrás. Tus brazos forman una línea recta. Mirada a tu dedo medio de tu mano izquierda. Desde ahí voy a llevar mi antebrazo izquierdo, mi pierna izquierda. Brazo derecho por arriba de mi oreja. La mirada puede ir hacia arriba.
Y ahora voy a dar con una brazada, dos manos al piso, a una plancha. Desde ahí voy a llevar mi pierna derecha arriba y atrás al mismo tiempo que mi cadera. Tu rodilla derecha, conéctala con tu codo derecho, activa otra vez el core y llévala otra vez arriba y atrás. Rodilla derecha, conéctala con la nariz y otra vez, pierna derecha arriba y atrás. Ahora rodilla derecha, conecta con tu codo izquierdo, activa el centro de tu cuerpo. Baja tu rodilla derecha atrás de tu muñeca izquierda y desde ahí voy a bajar, me voy a sentar en el piso, cambio de mano, ahora mi pierna izquierda, perdón, mi brazo izquierdo al piso, estira tus dos piernas abiertas, recarga los talones, activas el abdomen y lleva la cadera hacia arriba. Regreso al piso. Cierro mis piernas, dejo las manos en el piso y elevo rodillas hacia mi pecho. Y aquí hacemos Navasana en variación con las manos en el piso. Si puedes estirar las rodillas, hazlo. Si no, quédate con las rodillas flexionadas. Que no colapse tu espalda. Regreso. Y voy a salir como entre. Vuelvo a abrir mis piernas. Apoyo mi brazo derecho atrás, al frente de mi tapete. Brazo izquierdo. Regreso mi rodilla como estaba en el giro. Y ahora llevo mi pierna derecha. Otra vez arriba y atrás. Y lo acomodo en un perro boca abajo. Inhalas profundo por nariz. Y sueltas el aire por la boca. Inhalas, sube tus dos talones. Exhala, flexionas tus dos rodillas. Y caminas al frente de tu tapete. Manos en las espinillas. Alargas tu espalda. Y exhalo, llevo frente a rodillas. Inhalando. Llevo los brazos hasta arriba, junto a tus palmas, exhalando. Lleva las manos al centro de tu pecho. Vamos ahora a lo mismo, pero con nuestro lado izquierdo. Manos a la cintura, rodilla izquierda flexionada. Planta bien tu pie de base, tu pie derecho. Lleva la rodilla izquierda hacia arriba. Activas tu core. Tercer chakra, manipura, aquí en tu plexo solar. Está bien activo, sosténlo. Trata de llevar la rodilla más arriba. Y ahora me llevo mi pierna izquierda despacio hacia atrás al guerrero 3. Misma variación que hiciste del otro lado, yo llevo mis manos al piso. Si tú te quedaste con las manos a los costados del cuerpo, puedes hacerlo. Y ahora doy un paso largo atrás, bajas tu talón del pie de atrás, rodilla derecha flexionada y entro a guerrero 1. Mi cadera apuntando hacia el frente, palmas juntas arriba de mi cabeza, estira bien tus codos. Manos atrás y a la espalda, voy a guerrero humilde, abre tus hombros, gíralos hacia atrás, barbilla al pecho, me llevo coronilla hacia el piso. Regreso. Guerrero 2. Llevo mi brazo derecho al frente, brazo izquierdo hacia atrás. Mis brazos forman una línea recta. La mirada al dedo medio de mi mano derecha y mi rodilla derecha en la misma dirección del dedo gordo de mi pie derecho. Antebrazo derecho a mi
muslo derecho y llevo brazo izquierdo por arriba de mi oreja. Ahora llevo las dos manos al piso, me voy a una plancha. Activa el centro de tu cuerpo, lleva tu pierna izquierda arriba y atrás. Ekapada Adho Mukha Svanasana. Ahora lleva la rodilla izquierda que conecte con tu codo izquierdo. Ombligo adentro, saca la fuerza del abdomen. Inhala, la llevas atrás. Rodilla conecta con tu nariz. Atrás. Rodilla conecta con tu codo derecho. Ahí bajo mi rodilla. Me siento. Estiro las dos piernas. Cambio de mano. Mano derecha al piso. Izquierda arriba. Y empujo la cadera hacia arriba. Regreso. Cierro mis piernas, pongo mis manos en el tapete, rodillas al pecho, Namasana. Si no colapsa tu espalda, puedes estirar las piernas o mantenerlas flexionadas. Trata de que tus rodillas se peguen a tu pecho. Salimos como entramos, regreso mis piernas al piso, mano izquierda al frente del tapete, giro con la izquierda, conecto mi rodilla hacia mi muñeca derecha, llevo la pierna arriba y atrás, al perro boca abajo regreso, inhala profundo por nariz, exhala el aire por la boca. Inhalando, subo los dos talones, exhalando, flexiono las dos rodillas y doy un paso al frente del tapete. Manos en las espinillas, alargas tu espalda y exhalas, frente a rodillas. Inhalas, te pones de pie, lleva los brazos hacia arriba, exhalas, manos al centro del pecho. Ahora vamos a poner otra vez las manos en la cintura, el pie izquierdo bien plantado en el piso, vas a llevar esta vez la rodilla derecha flexionada y aquí arriba estiras y sostienes. Y si esto es intenso, vuelve a flexionar, recuperas y extiendes hasta que puedas sostener por 5 respiraciones tu pierna estirada y lo más levantado que puedas. Ahora llevo mi pierna estirada hacia atrás. Guerrero 3. Esta vez hazlo un poquito más profundo. Trata de llevar las manos al centro del pecho si puedes. Si no, lleva las manos al piso. Y ahora baja tu mano derecha a un bloque o al tapete. Y tu brazo izquierdo hacia arriba y entro a Parinipitar Bachandrasana. Y exprime tu abdomen. Regreso y doy un paso largo atrás. Bajas el talón. Entramos a nuestro guerrero 1. Mano derecha atrás de tu espalda. Brazo izquierdo por arriba de tu cabeza. Sigue flexionando tu rodilla izquierda. Me llevo de una abrazada las dos manos al piso y llevo otra vez mi pierna izquierda atrás a una plancha, déjala flotando y vas a bajar tu rodilla derecha al piso y elevar el brazo derecho. Regresa tu mano derecha al
levantas otra vez a la plancha y voy a girar a Vashistasana sobre mi lado derecho. Tu pierna izquierda, acomódala al frente de la derecha. Tus brazos forman una línea recta. Y aquí vamos a hacer giros. Inhalo. Exhalo. Paso mi mano izquierda por atrás de la derecha y regreso arriba uno. Exhalo, giro dos. Inhalo arriba y exhalo y giro tres. Regreso a mi plancha. Cadera arriba y atrás. Inhalando, subo los dos talones. Exhalando, flexiono las dos rodillas. Y camino al frente de mi tapete. Manos en las espinillas, alarga la espalda. Exhala, frente a rodillas. Inhalo, me pongo de pie, voy arriba. Y exhalando, manos al centro del corazón. Manos a la cintura, vamos con el lado izquierdo. Rodilla izquierda al pecho y estiro, sosténlo. Si necesitas flexionar y volver a estirar, hazlo. Respíralo. Activa tu core, el centro de tu cuerpo. Y me voy al guerrero 3 en control. Lleva tu pierna izquierda hacia atrás. Si lo hiciste del otro lado, manos al centro de tu pecho. Si usaste bloque, úsalo. Ahora del lado izquierdo, baja tu mano izquierda al piso. Puedes hacerlo sin bloques. Y lleva la mano derecha arriba. Para invitar a Chandrasana, exprime tu torso, tu cintura, ombligo bien adentro. Regreso y doy un paso largo atrás a mi guerrero. Recupero. Guerrero invertido, lleva tu mano izquierda atrás, brazo derecho por arriba de tu oreja, lárgate. Sigue flexionando la rodilla derecha. Regreso y llevo mis dos manos al piso. Camino mi pierna derecha hacia atrás, una plancha. Y bajo la rodilla izquierda al piso. Deja la pierna derecha flotando. Alarga tu brazo izquierdo hacia el frente. Tu equilibrio es en el centro de tu cuerpo, en tu core. Llévalo hacia adentro. Que no se baje tu pierna. Que se mantenga a la misma altura que tu brazo. Regresa. Vuelves a levantar tu rodilla. Y ahora giro sobre mi pierna izquierda. Pierna derecha va adelante. Inhala. Exhalo. Giro. Paso mi brazo derecho por abajo del izquierdo. Inhalo arriba. Exhalo, giro. Inhalo arriba. Exhalo, giro. Y regreso arriba. Regreso a mi plancha. Cadera arriba y atrás. Aperro boca abajo. Inhala profundo por tu nariz. Y suelto todo por la boca. Nos vamos a sentar llevando primero la pierna derecha y luego mi pierna izquierda. Me voy a sentar para entrar otra vez a Navasana. Rodillas flexionadas, llévalas hacia el centro de tu cuerpo. La espalda bien alargada, si no colapsa puedo soltar. Y si puedo llevarlo más profundo, estiro siempre y cuando no colapse mi espalda y no se despeguen mis piernas de mi pecho. Ahora, cruzo las piernas
manos en el piso, elevo la cadera del tapete y regreso otra vez a Navasana. La variación que puedas sostener, si es aquí, está perfecto, las rodillas en el pecho, tomándola por abajo de las rodillas, está perfecto. Si lo puedes soltar, hazlo. Si tienes que regresar y volver a soltar, está bien. Si puedes estirar, susténlo. Tres respiraciones más. Dos. Uno. Vuelvo a cruzar las piernas. Empujo y subo la cadera, activando el centro de mi cuerpo. Y regreso. Ahora voy a llevar las manos atrás de la espalda, con los dedos apuntando hacia mi cadera. Voy a poner los pies abiertos al ancho de la cadera y voy a elevar a una mesa. Lleva las pompas hacia arriba, actívalas, suelta tu cabeza. Que no se caiga la cadera, empújala hacia arriba. Y ahora, levanta tu pierna derecha. Regresa. Y bajo. Abraza tus piernas, hazte bolita, lleva la frente hacia las rodillas, recuperas. Regresas, mirada hacia el frente, manos atrás de la espalda, pies abiertos al ancho de la cadera, elevo la pelvis. Ahora eleva tu pierna izquierda. Regresas y va. Ahora desde aquí voy a tomar mis pies o mis pantorrillas, voy a alargar la espalda, voy a activar el abdomen y voy a subir a Uddiyana Konasana con el ombligo bien adentro, ahí sosténlo, mira hacia el frente y hacia arriba. Voy a llevar la barbilla hacia mi pecho y me voy a ir hacia atrás. Al bebé contento, aquí, masajea tu espalda por última vez. Antes de entrar a Shavasana, masajea tu espalda. Flexiono la rodilla, las llevo hacia mi pecho, abrazo. Inhala profundo por nariz, exhala y lleva la frente hacia las rodillas. Inhalo otra vez por nariz, exhalo y me acomodo la postura de Shavasana con tus piernas abiertas al ancho de la cadera, los brazos a los costados del cuerpo, palmas de las manos apuntando hacia arriba y ahí cierra tus ojos. Empieza a respirar de manera natural. Suelta por completo el control de tu respiración. Suelta todo tu cuerpo. Nos vamos un par de minutos solo para respirar, manteniéndote todo el tiempo presente. Cada vez que te caches pensando, trae a tu mente de regreso al momento presente, a tu Shavasana, en donde no tienes que hacer absolutamente nada más que respirar, solamente estar.
permiso de solamente ser, no hacer nada. Empieza a tomar conciencia de tu cuerpo. Siente tus piernas, siente tus brazos, siente tu cabeza y empieza a mover los dedos de los pies y los dedos de tus manos. Estírate, como si acabaras de despertar. En la mañana, desde la punta de los pies hasta la punta de los dedos de tus manos. Ahora flexiona tus rodillas, llévalas hacia tu pecho, abrázala. Gira hacia tu costado derecho en posición fetal, llevando tu frente al piso para sellar tu práctica. Despacio, con tus ojos todavía cerrados, ves sentándote en una postura cómoda, como lo hicimos al principio de la práctica de hoy. Lleva tus manos al centro de tu pecho en postura de oración. Y visualiza tu intención de hoy, la que pusiste al principio de tu práctica. Tu decreto o tu visualización. Y suéltala. Terminamos nuestra práctica de hoy cantando el mantra Om. Inhala profundo por tu nariz. Cantamos Om. Y muchas gracias por haber compartido conmigo su práctica del día de hoy. Namaste.
Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que la hayan disfrutado y yo los veo en nuestra próxima clase. Les mando un beso. Namaste.